Hola, ¿qué tal, amigos? Me encargaron un trabajo para foliar un rollo de boletos para un balneario, en el cual pues sí llevaba un poco de técnicas de agarrar un poco de aquí y de allá, y pues quise compartirlo con ustedes. En algún momento a ustedes quizá les toque algo de esto, entonces les puede servir en algo. Bien, vamos a comenzar. Nosotros tenemos aquí una plantilla que nos dieron como algo que ya habían hecho. Tenemos bien la distribución, nosotros tenemos las son tiras para después pegarlas y hacer un rollo. En este caso lo vamos a trabajar en un tamaño carta, lo cual nosotros aquí nos dan, esto ya está convertido a curvas, todo lo que son las letras. Tenemos también aquí en este caso el costo de cada uno de los boletos. En el caso, por ejemplo, aquí del número, si sí lo tenemos nosotros en una fuente y tenemos un tamaño. Y el tamaño como tal lo vamos a respetar. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es, si nosotros nos piden, por ejemplo, 600 boletos o 1000 si ustedes quieren, pues una de las cosas que a uno primero se le ocurren es hacer muchas copias y irle cambiando el número uno por uno. Por ejemplo, aquí en vez del 1 podría ser, por ejemplo, aquí el 2 o viceversa, 3, 4, el que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí pues presentamos el problema de que nosotros necesitamos hacerlo un poco más rápido. Por lo que esta sería mi sugerencia. En principio tenemos aquí la plantilla, es un tamaño carta. Los números son los que se van a ir cambiando uno por uno. Por lo que entonces lo que vamos a hacer en principio es, tenemos aquí el número que está escrito, comienza desde el NO.001, es una sola frase o un solo renglón. Por lo tal, lo que vamos a hacer primero es llevárnoslos a otra página para poderlos separar más fácilmente. Así que nos vamos a ir aquí a edición. Nos vamos a ir hasta abajo donde dice seleccionar todo, le vamos a ir texto, ya que lo único que nosotros tenemos como texto artístico son estos números. Nosotros ya los tenemos seleccionados ahorita. Lo que vamos a hacer es ponerle control X para cortarlos. Vamos a generar una nueva página vacía y ahí vamos a ponerlos, control V. Después de esto, nosotros lo que vamos a hacer es, de uno por uno, vamos a seleccionarlo. Como ustedes quieran, darle un clic sobre alguna parte de la línea, o desde afuera podemos seleccionarlo, ya que tenemos aquí la ventaja de que si nosotros estuviéramos trabajando con esto, nosotros podríamos agarrar alguna otra parte que no fuera la que vamos a modificar. Así que por eso estamos separándolo. Así que vamos a ponerle en este, le vamos a poner control K, que es separar. De esa manera nosotros ya tenemos el NO separado del 00.1. Les recuerdo, amigos, que el control K es separar texto artístico. Si ustedes quieren, pueden verlo de aquí desde objeto, y nosotros vamos a irnos a separar texto artístico. Control K. Lo que vamos a hacer aquí es a separar de una línea que tenemos varias palabras, se van a separar todas las palabras. Ya en este caso, esta palabra que tenemos aquí se compone de tres letras. Si yo la aplico otra vez control K, me va a separar letra por letra. Voy a aplicarlo para que ustedes lo vean. Control K. En ese momento, esta ya es una letra igual de la misma fuente, pero con posibilidades de escribir más adelante de ella. Son tres textos independientes, más el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces voy a poner control Z para regresar. Ya tenemos, en este caso, son dos palabras. Lo mismo vamos a hacer con todas. Control K. Aquí vemos que terminamos en 41, cuando nosotros tenemos aquí 5 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 filas. Entonces 5 por 8 serían 40, y aquí nos dice que hay 41. Entonces en este diseño hay un error. Si nosotros vemos la consecución de los números, vemos que aquí del 8 se pasaron al 10. Aquí no nos va a importar mucho, este también está separado. Control K. Vamos a ver si los demás ya están. Sí. Se supone que son 40. Podemos contarlos simplemente porque si nosotros los tuviéramos juntos las palabras, tendríamos 40 objetos. Si nosotros ahorita, al tener separados, deberíamos de tener 80 objetos. Si nosotros hacemos una selección con control A, nosotros tenemos 80 objetos, que son los que necesitamos tener. Nos vamos a ir a ver mejorada para ver otra vez los colores. Vamos a poner otra vez control A. Vamos a ponerle control X para cortar. Vamos a la página 1 y le vamos a ir control V. De esa manera tenemos
desensamblado todo nuestra palabra compuesta, ya tenemos dos palabras en cada lugar. Posteriormente nosotros necesitamos hacer, pensemos que sean 1000 boletos, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, pues hacer 1000 boletos de 40, pues vamos, necesitaríamos entonces hacer 1000 entre 40, estaríamos a hacer 25 planillas, que en alguna forma es alcanzable, pero si nos piden 10.000, ahí es donde se nos complica. Vamos a tratar de hacer este con 1000 boletos, quiere decir que van a ser 25 hojas. Entonces lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a salir por el momento, vamos a guardar este cambio, guardar como, vamos a poner en el escritorio, le vamos a poner aquí balneario editado, para diferenciarlo del original que nos dieron. Decimos cuál. Posteriormente nos vamos a ir a Excel. Esto nos va a servir para hacer nuestra hoja de cálculo y de esta manera podemos facilitar un poco el trabajo. Si nosotros tenemos 40 piezas, más bien 40 boletos, entonces quiere decir que nosotros tendríamos que tener aquí, vamos a hacer 40 folios. Vamos a poner aquí folio 1 con la flecha direccional, le vamos a decir aquí folio espacio 2. Con eso basta. El Excel tiene muchas herramientas muy útiles para este tipo de cosas. Yo le voy a decir que estos dos se hagan centrados y posteriormente, al tenerlos, tener seleccionados los dos, yo en la esquina lo voy a arrastrar y con eso van a ver que el número va cambiando sin necesidad de estar tecleando todo. Me voy a ir hasta el número 40, aquí está, lo suelto, entonces todo se va a ser una forma fácil de poder escribir. Me voy con la tecla inicio, comienzo otra vez en la esquina, pues donde tenemos la columna A con la fila A, y aquí vamos a poner abajo número 1, flecha direccional a la derecha 2, y con eso basta. Nosotros vamos a seleccionar estos dos casillas y lo mismo vamos a hacer, vamos a arrastrar hasta que llegue el 40. Listo. Me planto en la casilla de abajo, me voy a inicio y aquí le voy a decir terminamos en 40, entonces aquí sería 41 42, y con eso tenemos. Yo selecciono, pensamos que agarramos de nuevo las dos casillas y en la esquina arrastro y me los llevo hasta completar o llegar hasta los 40. Bien, ahora voy con el control, voy a hacer un poco más pequeña mi pantalla para que podamos ver todos. Hasta ahí llego. Voy a seleccionar de aquí hasta la otra esquina y en la esquina voy a ponerle muchas para que de esa manera nosotros nos pueda hacer. Voy otra vez con el control y el scroll para subir de nuevo, voy a dar un clic, mover inicio, me voy a ir hasta arriba. Con esto nosotros ya tenemos una formación de números muy fácil que Excel nos puede hacer sin necesidad nosotros de hacer o de estar tecleando celda por celda. Ya nada más buscamos donde tenemos los 1000, que se llegarían hasta aquí en la, lo que es la fila 26, entonces desde la 27 para abajo las vamos a eliminar. La seleccioné arrastrando y clic derecho y le voy a decir eliminar. De esa manera tenemos ya todas las casillas. Bien, con eso es suficiente para tener la información en nuestra hoja de cálculo. Bien, aquí lo importante va a ser es que nosotros le digamos archivo, guardar como, en el equipo. Me voy a ir aquí a escritorio y le voy a decir aquí foliador. Aquí la parte importante es en el tipo. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Aquí en el tipo es donde nosotros tenemos que cambiarlo. Y vamos a poner aquí donde nos dice es CSV, que es delimitado por comas, con extensión asterisco punto CSV. Y le voy a decir guardar. En este momento me va a traer un cuadro emergente en el cual, si
sí me dice que algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como CSV, delimitado por comas. ¿Desea seguir utilizando este formato? Le decimos sí. Y ya terminó. Vamos entonces aquí a cerrar. Este ya tiene un nombre y lo estamos dejando en el escritorio. Cerramos y le decimos que no queremos guardar, ya que ya lo habíamos guardado. Regresamos otra vez aquí a Corel. Y lo que vamos a hacer aquí es que la información que tenemos en Excel la vamos a utilizar aquí en Corel. Voy a poner F4 para ver toda mi pantalla o todos mis trazos. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser irnos aquí a Archivo y le vamos a decir Fusión de Impresión. Aquí nos vamos a ir donde nos dice Crear, Cargar Fusión de Impresión. Nos aparece este cuadro emergente, en el cual nosotros vamos a decirle que vamos a importar el texto desde un archivo o un origen de datos. Vamos a darle aquí, le vamos a decir siguiente. Nos va a preguntar dónde tenemos esa ubicación, así que vamos a decirle que lo vamos a explorar. Nos vamos a ir al escritorio, y en el escritorio no aparece nada. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo como Rich Text Format. Por lo tanto, vamos a cambiar aquí la extensión, le vamos a ir a Archivos separados por comas, y en ese momento aparece ya nuestro poleador. Le vamos a dar un doble clic y nosotros ya lo tenemos aquí, ya seleccionado o ya dirigido a nuestra búsqueda. Le vamos a ir siguiente y en este caso ya nos aparecen aquí todos los folios que nosotros pusimos como encabezados. Bien, aquí aparecen el folio 1 hasta el 40 y en cada uno ya aparecen toda la numeración. Le vamos a decir siguiente. Aquí es donde ya lo podemos ver más gráficamente. En el encabezado número 1 tenemos nosotros el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 40. En lo que es el encabezado 2 tenemos el 41 y así debe ser hasta el 80. Bien, y al tenerlo así entonces ya lo tenemos todo bien. Vamos a decirle siguiente. En este caso no vamos a guardar estos datos, ya que nada más nos sirve como una referencia. Le vamos a decir y finalizar. En ese momento nos aparece en la parte de aquí arriba, en lo que es el menú de control, tenemos estas otras casillas, en las cuales nosotros nos aparece el campo, nos aparece insertar campo de fusión, realizar fusión de impresión y fusionar a un documento nuevo. De hecho, los vamos a ocupar todos. Lo primero que vamos a hacer, ya que separamos esto, es para que el NO no participe, así que se quede el NO independiente de lo que es la numeración. Este que tenemos todavía en texto, que es un Times New Roman, lo que vamos a hacer es darle un doble clic para que se cubra completamente, o lo que ustedes si quieren más, puede ser un poco más tardado, es que le den un clic y arrastren para que cubran todos los números. Yo recomendaría que mejor le dieran un doble clic y de esa manera se cubre en azul. Es importante que lo cubran completamente para que ustedes puedan modificar lo que está dentro. Entonces vamos a ir en el folio 1, vamos a ir haciendo esto uno por uno. Folio número 1 está bien aquí, le vamos a insertar campo de fusión y ya nos queda este. Aunque se sale de la hoja, no importa, ya que nosotros aquí en el caso de este campo o en esta celda teníamos el número 1 nada más, y nos va a tomar el formato que teníamos aquí, o el que tenemos aquí, el 002 por ejemplo. Después nos vamos aquí, doble clic, y vamos a decirle que este queremos el folio 2, le vamos a insertar campo de fusión. Voy con el control y darle vuelta al scroll para que podamos nosotros avanzar en forma horizontal. Vamos a agarrar este y lo mismo vamos a hacer.
Al terminar nosotros ya de poner los folios, lo único que resta lo voy a poner F4. Ya tenemos todo conectado con nuestra hoja de cálculo. Entonces ya insertamos nosotros los folios. Es importante que se ponga de esta manera, ya que si ustedes, yo también lo llegué a hacer, puse solamente un encabezado y puse, en este caso puse 600 números, pero nos crea 600 hojas. Y en esta hoja nos repite el número en toda la hoja. Entonces para que nos pueda funcionar este folio, tendríamos que hacerlo en esta manera. Ya ustedes vean los espacios que vayan teniendo. Yo lo que hice fue hacer 40 espacios, ya que cada uno son 40 boletos. Multiplico todo lo que son las filas por lo que, perdón, las columnas por las filas y me dan 40 boletos. Si ustedes tienen 30 o 20, pues entonces harían en este caso, por ejemplo, aquí de, vamos a entrar poquito. Yo lo que tengo que hacer en el momento. Bien, entonces de esa manera nosotros creamos la cantidad de espacios para ponerle la numeración. Ya lo vimos cómo lo podemos hacer muy rápido. Aquí es importante, antes de pasar de insertar campos de fusión a fusionar a documento nuevo, es importante que ustedes no tengan páginas en blanco, porque si no también estas se van a intercalar como parte del trabajo. Así que le voy a dar clic derecho y le voy a decir eliminar página. De esa manera cuente nada más con la página con la que van a trabajar. Posteriormente de insertar campos de fusión nos vamos a ir a fusionar a documento nuevo. Esto es para que ustedes tengan el trabajo para que lo puedan sacar de la máquina y mandarlo a imprimir en alguna otra. Se van a ir generando todas las páginas necesarias para poder hacer esto. Bien, al terminar ya, lo que estamos viendo es que tenemos aquí 25 páginas, las cuales ya todas tienen su numeración. Vaya a la página 2 y comienza con el número 41, la página 1 comienza con el número 1 y termina en el 40. La página 2 comienza en el 41 y termina en el 80 y así podemos irnos a cualquier página que nosotros queramos y vamos viendo cómo la numeración va llevando su orden hasta llegar a la página 25, y ahí es donde tenemos el último boleto, que serían los el 1000. Y de esa manera, ya teniendo nosotros nuestras páginas, es muy fácil que nosotros las podamos llevarnos a la impresión.